Matías es el dueño del récord del cruce a nado del Río de la Plata. Increíble, es la primera vez. 8 horas, 51 minutos, 46 segundos. Que se logra este récord histórico. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Felicitaciones, nadador. Sí. Orgullosos de vos. Muchísimas gracias. No. Bueno, el anterior récord era de 9 horas, 6 minutos. Y recordame el tuyo, yo recién lo dije, a ver si lo dije bien. La primera vez que se baja a las 9 horas y el récord es 8 horas 51 minutos. ¡Qué bueno! Wow. Lo dice así nomás el tipo. Escúchame, Matías, hora 3, hora 4, yo entiendo, te acompañan todo. ¿No se te vuela la cabeza? ¿En qué tenés que pensar? ¿En qué focalizás para seguir con el nado para atravesar el Río de la Plata? Sí, me pasó algo diferente a las carreras que compito durante todo el año, que son ultramaratones también, que capaz que quiebre emocional que tengo, psicológico, que se da más adelante, tipo a las 4 o 5 horas. En este caso me pasó entre las 2 y 3 horas, que la verdad la estaba pasando medio, se me estaba haciendo un poco denso. Ajá. Pero nada, por suerte tengo la experiencia para poder soportar esas situaciones y salir adelante. Pero, bueno, ¿de qué te agarrás? Ponele, decís, largo todo, chau. Y después decís, no, quiero llegar a la meta. No, la idea siempre es ir repartiendo bien las energías y el objetivo era a partir de las 4 horas empezar a levantar el ritmo, así que las primeras 4 horas fueron de nadar, de mantener un ritmo estable, pero el objetivo siempre era después de las 4 horas empezar a aumentar el ritmo. Mirá vos, tenemos el momento de tu llegada, vemos y escuchamos, tenemos el documento, Matías. Mirá, está por quebrar el récord y pasaba esto. Qué lindo, qué emoción, a ver. ¡Sacá la bandera argentina! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Qué hermoso! ¡Genio! 8 horas 51:45! ¡Bravo! ¡Bien! ¡La bandera argentina, Matías! ¡Bien, flaco! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Mati! ¡Capaz que yo lo podía hacer! Se le escucha bajito a Matías. ¿Se te complicaron? La última media hora. Sí. La última media hora se complicó por las corrientes en contra que teníamos. Así que un trayecto que duraba entre 20 y 30 minutos, duramos casi una hora. Hola, Matías. Gustavo Urte, saluda. Te iba a preguntar justamente por eso, porque no es lo mismo que una maratón, correr, que vos más o menos controlás las condiciones, algo que se pueda largar una lluvia, que igual están preparados los corredores. En este caso vos dependés mucho de las corrientes. ¿Cómo fue luchar contra eso y más en la última etapa de estas 8 horas que vos ya llevas un cansancio mental y físico grande? Me pasó que las primeras 3 horas sentía muchas corrientes de los costados, entonces mi técnica de nado como que no me sentía cómodo, pero bueno, eso después fue calmándose. En un momento no tenía corriente, a veces tenía corriente a favor. Las olas las tenía de costado, de atrás, tuve como pasé por todos los momentos climáticos y al final sí, fue un todo corriente en contra y, wow. Y la verdad yo sentía que estaba avanzando pero no estaba avanzando de arriba, claro. La lancha que me tanto me desesperaban porque estaba por hacer un récord que estaba más cerca de las 8 horas, capaz que bajar las 8 horas y bueno, se termina estirando hasta las 8 horas 50. Bueno, Matías, tenemos que ir redondeando, pero tu próximo desafío y en qué podemos ayudar. Bueno, la verdad estoy preparando ya las carreras de las ultramaratones que son a mediados de año en Canadá, Macedonia, Italia y estoy buscando la ayuda económica para que esto pueda ser. Yo estoy de Santa Cruz. ¿Querés dar tu Instagram, algún dato tuyo para que los que están viendo y quieren apoyarte? Bueno, mi Instagram es Matías Díaz, con doble A el Díaz, y ahí se pueden comunicar conmigo, y de la provincia de Santa Cruz también agradecerle a ellos, que también de la situación que está pasando y se están reacomodando, espero que me puedan ayudar como me ayudaron todos estos años. Perfecto. Bueno, acá te está viendo Matías, hola. Son muchos expertos que te apoyaron, que siguen tu carrera, así que felicitaciones, hombre récord. Dale, muchísimas gracias y déjame agradecerle a Nadando Argentina y a mi sponsor Aquon que estuvieron ahí presentes en el cruce. Sin duda. Matías, si nos quieren contactar, también nosotros nos ofrecemos a que nos contacten en nuestras redes personales para hacer el puente con vos. Te mandamos un beso muy grande.
Dale, muchísimas gracias. Chao, maestro. Chao, hasta luego.